Bueno, hola a todos y a todas. ¿Adivináis de qué tengo pensado hablaros hoy? Hoy voy a cambiar de ámbito porque, aunque ya sabéis que me encanta la lectura, otra de mis pasiones es el cine. Así que esta vez me asomo para hablaros de eso, de cine. Un mes, este de marzo, pues súper adecuado para esto porque, como ya sabéis, hace pocos días que se entregaron los premios cinematográficos más famosos del mundo, los Oscars. Así que, bueno, pues aprovechando esta circunstancia, vamos a hablar de cine. Para los que se asoman a este pequeño espacio, quizás por primera vez, y para los que a lo mejor pues no han pensado en ello, os recuerdo que además de nuestra biblioteca digital, desde la que podemos descargar pues montones de libros, tenemos también la videoteca, donde podemos encontrar muchas películas y series con audiodescripción, y entre las que tenemos efectivamente la triunfadora de los Oscars de este año, todo a la vez en todas partes. Vaya un título. Cuando se estrenó, la verdad es que fue un título que me impactó porque pensé, caray, pero sí, últimamente mi vida es así, todo a la vez en todas partes. Yo no sé si os pasa, pero hay veces que parece pues que todo ocurre a la vez. Así que me dije, bueno, pues venga, vamos a verla. Y bueno, lo cierto es que me quedé con la cabeza un poquito loca, ¿eh? No sé si ya os habéis atrevido a averiguar de qué va. La han calificado de comedia existencial. Bueno, la verdad es que aborda en realidad temas que afectan a todos los mortales, ¿eh? La insatisfacción, la brecha generacional entre madres e hijas, los problemas económicos de un negocio, la necesidad que tenemos en un momento dado en la vida, ¿no? De repasar nuestra posición y de si adoptamos un papel más de víctima o de héroe, ¿no? Bueno, dicho así, pues no tiene mucha gracia, no sé, muchas películas abordan temas similares, ¿no? ¿Qué es lo novedoso de esto? Pues el montaje, el planteamiento, la mezcla de escenas de lucha, estilo Matrix, con otras absolutamente surrealistas, y todo mezclado con la posibilidad de que existan otros mundos en los que nuestra propia vida pues es distinta, los multiversos, algo pues casi imposible de mostrar en la pantalla sin que la cabeza te estalle, la verdad. Allá por los 80, pues disfrutábamos de regresar al futuro. Los protagonistas cambiaban de tiempo y de lugar, pero bueno, tenían un coche, un condensador de flujo, ¿no? Ahora no, ahora con unos auriculares, un móvil y movimientos rápidos de los personajes, pues mira, cambiamos de un mundo a otro como si nada. Esto es lo que pasa en esta película. Así que bueno, prepararos para pensar de momento que no entendéis nada, porque de entrada, pues es verdad que es un poquito lío. Pero si la miramos más allá de la locura que plantea a nivel de montaje, que es genial, pues merece la pena. Sobre esta película hay críticas para todos los gustos. Hay algunas súper buenas y otras pues que no tanto. O sea como sea, da igual, porque la cuestión es que ha ganado 7 de los 11 Oscars a los que estaba nominada. Y se ha llevado pues los más codiciados. Mejor película, mejor dirección, mejor actriz protagonista, mejor actriz de reparto, mejor actor de reparto, mejor guion original y mejor montaje. Y después de esto, pues claro, ha habido opiniones también para dar y regalar, que si no era para tanto, que si es maravilloso. En fin, ya sabemos que no llueve a gusto de todos. Yo os tengo que decir que después de este primer impacto me ha gustado mucho y además os voy a contar por qué. Para empezar por los directores, os voy a dar unos breves datos sobre ellos. Se llaman Daniel Kwan y Daniel Schneider y se les conoce como los Daniels. No sé si habéis oído hablar de ellos. Yo la verdad es que no los conocía y a no ser que seáis muy seguidores del cine más independiente, pues probablemente tampoco los conozcáis. ¿O sí? Han trabajado en varios videoclips y su primera película se tituló Swiss Army Man, una película que el New York Times describió como la película más rara jamás vista en el Festival Sundance. Bueno, el protagonista de esta película era otro Daniel Radcliffe, el actor que dio vida a Harry Potter, que seguro que os acordáis de él. Bueno, en este caso interpretaba a un cadáver con flatulencias que se hacía amigo de un hombre solitario. ¿Qué voy a decir? Desde luego, raro era el planteamiento, pero bueno, fueron capaces de montar una historia que consiguió emocionar a más de uno y de llamar la atención de los críticos. Y bueno, así fue como en el 2016 ganaron el premio a la mejor dirección en este festival que os comentaba, el Sundance, que es el festival de cine independiente más famoso de Estados Unidos.
y que, dicho sea de paso, ha servido en más de una ocasión de trampolín a varios directores, por ejemplo a Quentin Tarantino o a los hermanos Coen. Así que, bueno, algo comparten ya ahora también los Daniels. ¿Qué más me ha gustado? La protagonista, sencillamente genial, Michelle Yeoh, que con toda la razón se ha llevado el Oscar a la mejor actriz principal. Interpreta a una mujer, Evelyn Wang, china, residente en Estados Unidos, casada, pero con un matrimonio pues, que no pasa por su mejor momento, solamente vive para trabajar, tiene una hija con la que tampoco se acaba de entender y por si fuera poco, pues atraviesa por problemas económicos para mantener su negocio y tiene a una inspectora de Hacienda mirándola con lupa porque, bueno, los papeles no están bien. Esta inspectora de Hacienda la interpreta Jamie Lee Curtis. Me encantó. Esta interpretación me encantó. Una mujer que, bueno, seguro que muchos de vosotros ya la conocéis, tiene un largo recorrido cinematográfico, ha hecho muchas cosas y ha conseguido ver premiada con un Oscar su carrera, pues ahora con 64 años. Es una actriz que, no sé si lo sabéis, pero empezó muy joven y se hizo famosa por su interpretación en la primera película de la saga Halloween, que, por cierto, ya va por la 10ª entrega y ella ha vuelto a interpretar a la protagonista. Se llegó a ganar el apodo de Reina del Grito, de las veces que ha llegado a salir en esta saga. Pero bueno, también ha interpretado papeles cómicos. Un pez llamado Wanda es quizás de los más conocidos de ella, o Mentiras Arriesgadas. El caso es que la estatuilla a la mejor actriz de reparto la tiene súper bien merecida. Y la interpretación que hace de la funcionaria de Hacienda, antipática y un tanto embrutecida, diría yo, por el trabajo administrativo, pues es genial. Y eso sin olvidar pues unos contrapuntos cómicos que la verdad es que, bueno, muy buena. Me gustó mucho. Una película que nos ha permitido, pues eso, reencontrarnos con Jamie Lee Curtis y también con un actor que llevaba décadas apartado de Hollywood, Ki-Hui Kwan. No sé si lo habré dicho bien, espero que sí. Oscar al mejor actor de reparto. Recogió el premio súper emocionado y brevemente mencionó su dura experiencia como inmigrante y se dirigió a su madre levantando la estatuilla y diciendo pues que había ganado el Oscar, ¿no? Un sueño hecho realidad el de este actor que se hizo famoso en los años 80 siendo un niño con 12 años. No sé si os acordáis del personaje de Tapón, el niño que acompañaba a Indiana Jones en el Templo Maldito. Pues es él. Y también interpretó a aquel niño inventor de los Goonies, Data. Bueno, dos películas extraordinarias que también os recomiendo y que podéis descargar desde la aplicación Apolo. Después de estas películas, bueno, tuvo una carrera bastante discreta, con pocas oportunidades, como él mismo ha explicado en alguna entrevista. Y como curiosidad, tuvo un pequeño papel en la película El hombre de California, una película que estaba interpretada por Brendan Fraser. ¿Por qué digo esto? Pues porque Brendan Fraser, aparte de que ha sido un actor que también ha estado apartado un poco por otros motivos, ha reaparecido y ha ganado nada más y nada menos que el Oscar al mejor actor protagonista por la película La ballena. Esta película es una historia dramática inspirada en hechos reales que, bueno, va de la vida de un profesor de literatura que da clases online y que sufre obesidad mórbida. De momento no la tenemos. Espero que podamos disfrutarla pronto porque hace una interpretación bestial. Brendan Fraser, yo es que lo tenía muy encasillado también en historias, también tiene una larga carrera, ¿eh? Y entre sus películas podemos encontrar mayoritariamente historias de aventuras y comedias, o bueno, a veces una mezcla de las dos, ¿eh? Y por ejemplo, la famosísima primera entrega de las películas de La momia, ¿eh? Que las tenéis también en la videoteca. Bueno, y en conjunto esta película, quizás os estaréis preguntando, que he hablado de saltos, multiversos y estas cosas, igual os estáis preguntando si con la descripción nos vamos a enterar bien. Pues sí, es una película que es cierto que tiene muchas idas y venidas, pero puede entenderse perfectamente, ¿eh? Lo único es que estéis preparados, porque claro, si no sabes absolutamente nada de la película, de repente es que no sabes qué está pasando. Que esto me pasó, ¿eh? A mí, de entrada. O sea, no me había informado, me hizo gracia el título, que es por lo que vi la película, y de repente, pues es eso, la cabeza se me volvió un poco locuela. Tenéis que estar un poco preparados para encontraros pues con situaciones a veces grotescas, ¿eh? Porque hay, por ejemplo, alguna escena en que los personajes pues tienen dedos como salchichas en las manos, o un personaje se grapa un papel en la frente, o lucha con una riñonera. Dicho así, parece algo como muy
raro, ¿eh? Pero es que en el conjunto del montaje es sencillamente genial, de verdad. Los Daniels, estos chicos, pues parece que no tienen fin para imaginar y meter situaciones inverosímiles en el relato. En fin, originalidad a tope, buenas interpretaciones, acción, drama, ciencia ficción y también humor, ¿eh? Que, bueno, pues la verdad es que como espectadora creo que sentí el mismo vértigo que siente la protagonista cuando de repente se ve ahí metida en esos mundos paralelos. Y bueno, de las cosas mejores también de esta película es que se ha llevado a cabo con un presupuesto pues bastante humilde en comparación con otras producciones y a unos resultados, pues la verdad es que magníficos. ¿Cómo lo han conseguido? Bueno, os comentaba antes, los daneses tienen una experiencia en montaje de vídeos musicales, aprendieron a crear mundos inmersivos con presupuestos muy restringidos, siempre se han movido dentro del campo del cine independiente y con bajo presupuesto, utilizando sus propios ordenadores y técnicamente parece ser que cuentan con un equipo bastante pequeño con el que llevan trabajando bastante tiempo y bueno, de esta manera han conseguido sacar adelante esta película que la verdad es que el resultado es de que haya tenido un presupuesto mucho más elevado. Yo creo que lo mejor es que os atreváis con ella, es una película que merece la pena de verdad. Tengo curiosidad por ver con qué nos pueden sorprender en un futuro no muy lejano, porque después de este triunfo, pues más de uno creo que pensará si es posible superar esta imaginación tan desbocada, ¿no? Os voy a dejar lo que es la sinopsis de esta película para que vayáis preparados sobre la trama. La protagonista de la película se llama Evelyn Wang. Es una mujer china que llegó a Estados Unidos con su marido en busca, pues, bueno, un futuro mejor y en contra de la opinión de su padre. Ella regenta una lavandería y vive, pues, en un piso pequeño con su marido y con su hija y además con su padre que necesita cuidados y que ha llegado de China. Evelyn tiene una hija que se llama Joy, que tiene una novia caucásica, es decir, que no es china, y esto su madre lo lleva no mal, sino peor. Yo y su madre pues no se entienden, hay una diferencia generacional clarísima y las dos pues se sienten incomprendidas. Para acabarlo de rematar, la declaración de renta no está bien y han de ir a Hacienda, así que bueno, allí que van, Evelyn, su padre en silla de ruedas y su marido. Bueno, cuando están delante de la inspectora de Hacienda y mientras que escucha todo lo que ella le explica que tiene que hacer para arreglar el tema de los impuestos y tal, Evelyn ve como su marido le habla de una forma así como poco habitual, se empiezan a crear unas situaciones que ella no entiende y de repente se ve inmersa en unos universos paralelos en los que ella pues se convierte en la única que puede salvar el mundo con unos poderes que tiene y con los que tendrá que enfrentarse a varios malvados entre los que está pues su propia hija. Así que, bueno, este es la sinopsis, la trama de la que arranca toda esta película. Yo creo que, bueno, después de esta pequeña inversión cinematográfica, yo espero que la disfrutéis, que es una propuesta muy original y que, bueno, ya me lo contaréis. Y yo, pues nada, os espero muy pronto por aquí con otras cositas. ¡Hasta pronto!